Bueno, señores, hace tiempo que queríamos traer a este invitado, que ya no es invitado, se va a convertir en un habitué aquí de nuestra plataforma La Quinta Pata. Hay varios temas para hablar con él, pero este especialmente lo vamos a dedicar al delicado tema haitiano ¿eh? y, y a muchísimas informaciones que él nos tiene al respecto. Eh, él él es tan, es tan, tiene tanta información sobre el tema haitiano que le mandó un riflazo en el Palacio al presidente Luis Abinader, y como ocurre con el presidente en LA Semanal, que le afecta mucho, porque se, nos damos cuenta que semanalmente el hombre de temas neurálgicos está desinformado. Y él lo demostró con una pregunta específica sobre los 400 mabozos, esa pandilla tan peligrosa haitiana. Nos acompaña el amigo Ariel Lara de Visión RDN, de su plataforma Visión RDN. ¿Qué tal, Ariel? Eh, Bendiciones en primer lugar. Eh, los saludo a todos: Mario, Edwin, eh, Maracayo. Y quiero resaltar algo de esta gran plataforma. Que yo le he estado dando mucho seguimiento desde que empezó. Y he visto que es. La plataforma que más rápido ha llegado a un video de un millón, view, de, un millón de views uh -huh. con menos tiempo. Oh, gracias. Con el tema de Donald Trump. Sí. Y, y eso hay que resaltarlo de verdad. El trabajo que ustedes están haciendo en los medios, plural, eh, con información, sin pasión, sino de investigación, eso hay que resaltarlo, hermano. De verdad, yo, yo me siento bien estando aquí. Gracias, gracias, muchas gracias. Sí. Un honor para nosotros, Ariel. Bueno, sí. Ariel, ¿cómo vamos a, cómo, a, cómo, señores, cómo a empezar este tema de, de, la, de, las, de, de, de las pandillas haitianas, la presencia de, de esas tropas kenianas que encabezan las tropas kenianas en Haití, cuál es la real misión que están cumpliendo acá, eh, están llevando a cabo allá? ¿Qué información tú tienes así de primera mano? Mira, tú sabes que luego de la resolución que hubo en el Consejo de Seguridad, uh -huh. eh, porque el problema empieza desde allá, el tir y jala. Eh, para mí se iba a caer la misión en un momento, pero no, no, no cayó por los intereses que hay. Uh -huh. Tú recuerdas que un ejemplo, eh, los principales países que pueden vetar son Francia, Gran Bretaña, eh, Rusia, uh -huh. eh, China. China. Los siete, los siete. Exactamente. Entonces, ¿qué pasó ahí? China. Y Rusia no vetaron, pero no votaron, se abstuvieron. Y el, pero ellos querían el vetar, ellos querían vetar uh -huh. por el tema de Haití. Y te voy a decir por qué. Quien logra amarrar de que China y Rusia no vetaran y se abstuvieran fue Ignacio Lula da Silva con un acercamiento que tuvo con Joe Biden. Lo estoy diciendo aquí por primera vez. ¿Por qué? Porque tú sabes que Ignacio Lula da Silva Brasil pertenece al famoso grupo de los BRICS uh -huh. y tienen buenas sí, la nación relaciones. Uh -huh. la nación es Brick, sí. Y ahí se resolvió ese tema. Cuando envían esto allá a Kenia, esa resolución de la ONU, someten un recurso de amparo ante el Tribunal Superior de Nairobi, uh -huh. que es la capital de, de, de Kenia. Kenia. El presidente William Rutop estaba insistiendo y el tribunal... El, el recurso de amparo que sometió a la oposición política uh -huh. decía que ah, eh, este país, principalmente Kenia, no podía en una incursión militar salir fuera de África, sí. porque sería hacia este continente. Claro. Uh -huh, uh -huh. Entonces, ellos hubo un, un actor que se llama Kindiri Kinduki que es quien va entonces al Senado con esa pelota caliente y se la deja. ¿Ustedes recuerdan cuando secuestraron un hospital completo con todo y persona en Haití? Sí. Uh -huh. Eso, eso provocó, provocó de que el Senado se pusiera del lado de, del gobierno. Pero ellos lo hicieron incluso. Eh, luego de la visita de Ariel Henry, antes, antes, de, antes de renunciar, tú sabes que él viajó a Caricón, de ahí viajó para allá, eh, quería venir aquí, no lo dejaron y, lo terminó sí, y terminó <laughs> renunciando. Sí, terminó renunciando por allá. En, en Puerto Rico. Entonces, la oposición política de Kenia le decía: no, este es un usted está negociando también con un presidente ilegítimo de Haití, porque lo vean ilegítimo. Uh -huh. Y William Ruto se impuso. Porque como te digo la constitución la constitución de Kenia dice que Kenia no puede salir del continente africano. Ay que Kenia tiene historial de, de excursiones militares sí en Somalia sí, que hace en, frontera. exacto en África allá mm -hmm. con, con Boko Haram con Boko Haram Ajá, en Nigeria sí, Boko Haram. Eh, al Shaba es eh, que es eh, que representa ese grupo peligroso en Somalia. Uh -huh. Que esa vez yo recuerdo que cuando entró Kenia, te estoy resumiendo un poco para sí, entrar sí, al sí, tema claro. de... Sí, sí, sí claro, sí, sí, contexto, sí. Por sí. eso está bien. Tú sabes que Al-Shabaab, ese grupo peligroso, aquella vez le había jurado el lealtad al Estado Islámico. El Estado Islámico, sí. el Estado Islámico de esa vez lo encabezaba Abu Bakr al-Bahadadi que estaba uh -huh. Mohamed Ouassi, John el Jihadista, que era un rapero británico que se convierte al Islam y se pone Mohamed Ouassi, que es el que decapita, no sé si ustedes recuerdan, los periodistas norteamericanos, uh -huh. en Poli uh -huh. y decapita a Yamamoto sí. de Japón, uh -huh. que era mandándole un mensaje fuerte occidente. Era con esa gente que estaban ligados en Nigeria. Entonces ellos tienen experiencia, eh, porque en realidad esa incursión militar que está en Haití ahora, de Kenia, tiene experiencia. En países desestabilizados como Somalia, eh, también entraron al co a la República Democrática del Congo y entraron a Sudán. Tienen esa experiencia. ¿Por qué, bueno. ¿por qué la insistencia de Ruto en, en que se dé eso? La, la insistencia, insistencia. El, el en insistencia, costo político que eso representaba para él y no le importó, siguió. No le importó porque esto lo posiciona. Uh -huh. A nivel internacional. Inter y y de, dinero, de dinero, porque Esa Estados no. Unidos le ofreció unos cuartos. Le, le ofreció no, unos no. cuartos que todavía a los guardias kenianos hay una información de que no han recibido el dinero que tenían que recibir. que Eso, eso vamos a entrar también en ese eh, detalle. Eso no eso me acuerdo, eso me acuerdo, y no creo que lo reciban. Me acuerda Hipólito con lo de Irán. Que, sí, el, la, la misma relación. Ajá. Pero ¿qué pasa? Eso a William Rutop lo posiciona. Como un presidente dentro de África, dentro de los países de África, y sale, sale pecho. Yo estoy aquí, uh -huh. incluso puedes integrado el Consejo de Seguridad, pero no a los países que son determinantes que vetan, sino a, a los 10 países, porque tú sabes que lo componen uh -huh. 15, 5 tienen el derecho a veto y son los que aprueban las resoluciones y 10 que están ahí simbólicos. El eh, no él, él puede ver el proceso oh, de la grada, sí, de la grada. desde sí, sí. de la grada, pero él estando en la grada ya se posiciona. Sí, ya ahí. se posiciona, sí. Eh, también se pone en el ojo público mundial, pues tú sabes que China está metido en África. Pero claro, y Rusia, Rusia, Rusia ha metido con el, hasta, oh, con sí, el sí, grupo sí. Wagner. La región del Sahel está ocupada por ellos. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Que él quiere posicionarse a nivel internacional porque también cualquier préstamo, tu este presidente le gusta manejar préstamos. Claro. Se sí. le felicita, ah, no, pero espérate, esta gente fue que encabezaron la incursión militar cuando se le necesitó. Claro. Y eso es el, el, el interés. Él no, él no está en que esos guardias vayan vivo, muertos, es el interés. Lo envió por encima de una resolución del Tribunal Superior de Nairobi. Uh -huh. Violó preceptos constitucionales. Llegan a Haití. Lo primero que cuando llegan los primeros 200, ¿tú sabes qué hace estas organizaciones criminales de Haití? Porque yo no lo veo como simple banda. La gente lo ha, lo ha reducido a bandas. Son organizaciones, señores, criminales. ¿Sabes lo primero que hace? Se vuelve una foto viral. Porque el grupo de la familia G9 de Barbecue, uh -huh. con un dron, le hizo una foto a los guardias kenianos. Eh, le hice una foto bajando y luego, y luego cuando estaba reunido con el, con el actual primer ministro Gary Corniel, uh -huh. porque yo de una vez lo recibí el primer ministro para, para mostrar fuerza, le tiró una foto de un dron, eso es un metamensaje, uh -huh. Por pues eso puede ser un dron militar y te puede explotar para la gente ahí. Pero claro, oye, 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 el mensaje que envían esta Claro, mano. están incidiendo en el espacio aéreo ahí, bueno, y pueden, ¡pup! hay otra demostración uh -huh. que por eso vamos vamos a ir para la frontera dominicana también cuando en el transcurso de este tema, ¿qué hizo el mismo G9 en una cárcel? Usted ahí están los videos. Fueron en la cárcel y mataron todos los custodias con drones y se escaparon entre mil presos. Una operación fácil. Que eso te dice que el organismo de seguridad de aquí, yo no soy tremendista, no soy amarillita, pero hay que poner el ojo a eso. Pues tú estás hablando gente manejando drones de 25.000 mil dólares. Según la información que está en todos los medios nacionales e internacionales. Entonces, cuando esta gente llega, ¿qué uh -huh. hacen? Que esto Haití tiene algo en particular. Eh, y esto va para largo plazo. Esto no se eh, no podemos esperar nada de que corto, mediano eh, plazo. No, no, esto va para esto va sí. para largo. ¿Qué hace cuando ellos ven ese tipo de in, ellos lo ven como una intervención? más que como que como un país que vaya a, a, ¿A apoyar ¿quién lo ve? a la, apoyar. la sociedad civil, quién lo ve como una intervención. Haití entero, entero. IT. la sociedad, entero. el gobierno, sí. la pandilla, todo el mundo. Una todo invasión, el mundo. una invasión, e intervención. 25 de abril. Claro, ustedes ven la banda del TBB Gudoy, que eso fue lo que en estos días quemaron en Greciel, quemaron en Greciel una comisaría entera y mataron 25 gente, que fueron 101 que fueron allá. Esta banda era enemiga de barbecue. Y terminaron haciendo ah, un pacto. Ay, ay, sí. Y sellaron un pacto. Están unificados en contra, en, en contra de esa intervención. De la intervención. Eh, toda la banda. Toda la banda. Y se, ha, y se banda. habla, más de 300 bandas. Dios mío. Entonces es una guerra civil. Eh, una, posiblemente vaya a una guerra civil. Porque el mismo pueblo está apoyando a la misma banda. Está apoyando a estas mismas organizaciones criminales. Antes hacían mucho bacalé. El bacalé cuando te agarran y te queman. Que te queme el pueblo que sale de ti. Y ya los bacalés han bajado porque el pueblo se está poniendo del lado de la banda. Por eso es que Barbecue toma ese repunte uh -huh. y ahora se ve como un líder más allá que como un delincuente, se ve como un guía político. No, y está más sólido porque la presencia de los militares kenianos, que uno pensó que se iba a debilitar a... Y lo que hizo fue faltarle Porque entonces ahora él se convirtió en el líder de todas otras banditas. Exactamente. No sí. ¿Usted, Ustedes recuerdan a Sanson Luis, el que agarraron aquí. Exactamente. Exactamente. Sanson Luis, sí. Que esa fue la pregunta que yo le hice al presidente. Sí. De Maboso 400. Sí, es, es, te, te iba a preguntar eso, porque, escúsenme, uh -huh. pasó primero allá en, en la frontera, la uh -huh. voz, que agarraron uno cuantos, pues también lo agarraron otro. Para Santiago fue. En Santiago, en sí. En Santiago. ¿Qué quiere decir eso? que eso no es fortuito, no. sino que ellos realmente efectivamente despachen desde aquí. Uh -huh. Eso es peligroso. Estamos viendo que la banda tiene posicionamiento aquí, Santiago, Casa, y cuando hacen sus dos que cogen para acá y cruzan esa frontera tranquilo, como sí. que no ha pasado nada. Sí, porque mira, cuando el Cefrón, eh, yo, yo comparto 100% lo que dice Mario en ese sentido, porque cuando el Cefrón agarró uh -huh. a Samson San Luis, fue el Cefrón y el ejército, ¿tú sabes cómo fue que lo agarraron a Sanson Luis? Como un ciudadano común, un, un pobre haitiano, una redada. Cuando investigan de este señor, ustedes recuerdan los misioneros, aquellos que secuestró, que esto fue lo que relanzó internacionalmente el nombre 400 Maguoso, que fue 17 misioneros, 15 estadounidenses y dos canadienses, uh -huh, uh -huh. él estuvo involucrado. Estamos hablando de un hombre, de una, de un delincuente de alto perfil, en su momento enemigo de Jimmy el Barbecue, porque esas dos bandas no se llevaban bien. Uh -huh. eh, una controla eh, Delmas, eh, controla City Solel, controla la parte de Greciel, controla con, Jimmy Cherry controla. Uh -huh. Puerto Príncipe entero, pero las otras partes la controlan otras organizaciones. No, no tenía precio la cabeza, ¿no? ¿tenía precio en dólares? Claro. Claro. Recuerda. ¿no? Estoy. De, no, un millón. Un millón de dólares. Sí, un millón de dólares. ¿Tú no saber? La besa que. Que secuestraron los misioneros. Sí, Tony uh -huh. Blinken, que es el secretario de Estado de uh -huh. los Estados Unidos, sí, Anthony Blink. estaba pidiendo un millón de dólares por la cabeza de, de lo que hicieron eso, y él estaba ahí. Yo, yo tú puse a ver el perfil del tipo. Y, y, de y aquí lo presentaron como un, un haitiano común. No, aquí lo, lo agarraron y uh -huh. lo entregaron a la policía de Haití. Oh. ¿Y qué hizo la policía de Haití? No, Escúchame, aquí lo agarraron, lo que hicieron vender como que fue un bandidito más de la banda. O sea, agarraron un miembro, sí. un guaremate, sí. un chofer de la banda. Un tipo, un <laughs> tipo un criminalazo. Cuando agarran ese criminal que lo entregan, entonces la policía de Haití harta. Porque yo te voy a decir algo, hay que admirar algo la policía de Haití. Están tirando un pleito, la policía de Haití son cuatro mil y pico los miembros activos. O sea, una policía chiquitica pa, para todas esas organizaciones agarran alto y lo entregan al pueblo. Y el pueblo le hace un bacalé. Le, le tiran una goma encima. Juego, pedra. Y ustedes saben el, el final. Sí. ¿Qué desata esto? Ya estando Kenny allá. Que barbecue agarró y dijo: Oh, pero es así. Porque un ejemplo, este enemigo mío. Pero a mí me pueden hacer lo mismo. Oye. Oye, el pensamiento, no te creas que esa gente son locos viejos. No. ¿Sabe qué hace? Quema tres vehículos blindados con todo y gente. Tres vehículos blindados. Que yo creo que esos vehículos fue de los que había mandado Anita Atna, eh, la, la secretaria de Defensa de Canadá, que habían quemado dos anteriormente, que ella había mandado, o tienen que ser norteamericanos. Pero los vehículos blindados siempre son apoyo internacional. Haití no sí. tiene vehículos blindados. Claro. Uh -huh. Entonces le pega fuego, pero a los tres que le pega fuego son tres miembros del UTAC. La UTAC es la unidad antipandilla en Haití. Un grupo, un ejemplo, como que aquí yo tenga. No eh, policía, Florence, es un, un, ejemplo. un equipo élite dentro de la, dentro de la, de la policía. Esa. Exactamente. <laughs> negro, ¿no? uh -huh. Así. Pero precisamente, Barbecue, cuando era policía, porque Barbecue es un ex-militar sí. y no un ex-militar cualquiera. De un exmilitar militar especializado, pertenecía en un tiempo a, no, a esa unidad. A esa unidad. Ah, cuando le pega Pandillero pues... que pertenecía a unidad antipandilla. Sí, no, porque él era <laughs> primero policía. Exactamente. Y, el, y la connotación que está cogiendo barbecue ya no es de un simple pandillero. No, no, no. Un Hasta líder. líder político. líder político. Porque lo apoyan en los sectores. Tiene él par de años en eso, sí, lo fuertemente. Cuando agarran que. Le que él quema los tres vehículos blindados con los miembros de dentro adentro. Se arma una persecución en contra de Barbecue. Y ahí es que Barbecue, entonces, yo no sé si ustedes recuerdan, él pide como, como una especie de tregua. ¿Recuerdan? Uh -huh. Sí, claro, la pidió. Sí, una sí, especie sí. de tregua. Cuando llega a Kenia, que llegan lo, 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 los soldados, ¿qué hace Barbecue después? Aparece con un pelotón. Caminando, que ahí está el video, sí. de su pandilla Ajá, diciendo: Nosotros estamos aquí para luchar por Haití. Cambia la narrativa, porque ya no es no con policía haitiano que se está enfrentando, ya es con... Con, una, una, con sí. la potencia extranjera. Sí, que pero que un tigreaje de él, porque es lo que está sí. llamando la unificación. Mm -hmm. En vez de matar a otros, eso, únanse para enfrentar a esto. Sí. Ya le puso un enemigo común que no es él. Es. Un tigreaje. Un sí, tigreaje. Lo, 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 o sea, Ariel, los recursos económicos de estas pandillas, ¿de dónde provienen? Bueno, hay mucha hay mucha El armamento personas. que usan... Mira, tú recuerdas una vez que Gustavo Petro dijo algo que estremeció el mundo. Que se perdieron más de un millón de armas, podría estar ah, en Haití. Sí. Uh -huh, sí, eso, sí. eso fue. No, pero no hace tantísimo, quizá dos meses de eso. ¿eh? Sí, y, y mira las conexiones, para que tú veas colombiana, la... colombiana, haitiana, para uno no, no, no agarrar y poner esto de que, de que amarillista, pero. Aquí ahí había un mercenario colombiano, participaran o no, en la muerte del presidente Jovenel Moïse. En el ¿Sí? Mira la conexión, sí. las conexiones. Y mira lo que dice Gustavo Petro, no Ariel Lara, Gustavo Petro, el presidente de Haití, de, de, de Colombia. Colombia. Otro dicen, bueno, de, 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 pienso de Haití también, lo sí. tengo en el top of mind. Claro, <laughs> según el senador Bernie Sanders y según la senadora Elizabeth Warren, según ellos, esto era un puente República Dominicana. Uh -huh, uh -huh. Ahí están las declaraciones de dos senadores estadounidenses. ¿Y qué es senador? Porque en el caso de Bernie Sanders, el ala más confrontativa de los demócratas. Sí. Bueno, el más, la más confrontativa era Robert Kennedy, que ya pasó a apoyar a Donald Trump, pero sí. uno de los más, eh, digamos, baluartes de la, de la disidencia y lo, demócrata. Sí, un hombre ducho. Sí, 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 es Sanders, Inteligente. Brillante. Y actualizado, sí, a sí, de sí, de brillante, de brillante. De brillante. De y lo, más y actualizado y... que muchos jóvenes. No, más actualizado que muchos jóvenes. Más joven que muchos jóvenes. Y recuerden, mismo, ¿eh? y recuerden en un momento, cuando se armó la competencia dentro del Partido Demócrata. Llegó a estar más rankeada en un momento Elizabeth Warren que la misma Kamala Harris, porque Kamala Harris después de cogida como vicepresidenta, uh -huh. pero en la lucha política dentro Elizabeth Warren tenía más incidencia que le decían hasta pocas juntas. Exactamente. En Estados Unidos uh -huh. estos son los dos que dicen que entra por aquí, según ellos, ¿verdad? Vamos a poner uh -huh. ellos lo dicen y nosotros lo estamos aquí analizando, pero también otras personalidades dicen que es el sector empresarial de Haití. Vamos a ver. O sea, hay, hay varias vertientes. Yo no te puedo decir una en exactitud, pero uno, uno, uno mismo. Pero cuál podría ser más creíble. Coño, es que está, 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 está fuerte porque la de Gustavo Petro, que él dice que hay más de un millón de armas que se perdieron. Que es un y que un Fugaron para Haití. Y es un presidente que lo está diciendo. Además hay una diápora de Miami, recuerden. Él, yo creo el... que hay uno, yo creo, yo creo que, si, si tú me preguntas, yo creo que todas son ciertas. Uh -huh. eh, hay un tráfico de armas considerable de Estados Unidos hacia Haití, bueno, hacia las dos naciones, República Dominicana y Haití. Yo creo que hay intereses de eso. Empresarios... Haitianos poderosos que creo que tienen interés también en que de alguna manera se mantenga, se sienten más cómodos financiando a esas pandillas pues que con el, el gobierno, gobierno de, de Joffnel Mois, sí. que por eso le dan para abajo, porque no es verdad que Joffnel Mois se lo lamben eso eh, no, 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 no me creo el cuento oficial que hicieron, de que lo tire, que de Miami armaron eso. No es verdad que. A ese tipo de dinero abajo sin la anuencia de los más poderosos empresarios haitianos, pero, yo lo creo tú, así. pero tú no viste algo que siempre se ha hablado de la supuesta complicidad uh -huh. de Martínez Mois y qué le da fuerza a esto. Exacto. Tú recuerdas cuando lo matan, que salen todos los medios a nivel internacional. Uh -huh. Que después dicen y, y salió la información de ahí de la casa, una llamada. Ahí estaba Mitri Gelle en ese momento que es el jefe de seguridad que se le vincula ahora. Que este hombre ha apoyado banda y ha entrenado banda. ¿Qué dicen ahí? Que llamaron de ahí mismo, viendo a Jovenel Moí muerto, la foto a los medios internacionales, una fuente, y esa fuente dijo, yo no sé si era pa para tejiversar que había muerto eh, Martínez Moïse, Recuerden uh -huh. que eso salió en medios internacionales de peso y en medios de que Mucha gente de aquí lo dijo, porque coño, es de ahí que te está mandando. Uh -huh. No está muerta ella también. Que muy eso, muy eso, eso podría ser... Sin, sin tener eh, teoría conspirativa, uno uh -huh. tiene que tener cuidado en la información, pero vamos, vamos a agarrar, vamos a poner la muerte y vamos a sacarle otra identidad en tal caso. En, en, en el sentido de que las bandas se han unificado y ya se está hablando de que estamos luchando contra una, una potencia invasora. Si sí, esa es la narrativa que está primando en Haití. En sí. ¿Qué pasaría con entonces? La República Dominicana que se ve como una aliada de esa potencia invasora que, que interviene ese país. Sí, que se dice neutral, pero en la práctica no es así. ¿Recuerdas la, la declaración de Roberto Álvarez con el asunto de los policías que le estamos, le vamos, nos comprometimos a darle apoyo eh, médico a los policías que van a invadir Haití, en la narrativa de los haitianos ahora. Uh -huh. Entonces, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué representa eso? ¿Qué, ¿Qué peligro representa eso para nosotros con una frontera Imagina imaginaria? Sí, Vamos. Yo, yo te voy a decir algo. Ellos no pueden ver como un objetivo enemigo. Uh -huh. Porque tú estás haciendo causa común con lo que lo están invadiendo a ellos. Eso o, es sí. Una pregunta. No sería un objetivo enemigo militar, porque yo Mi, no veo como un enemigo, sino sí. como un objetivo militar enemigo. Sí, ellos no tienen ejército. Y uh -huh. yo entrevisté a, a Soto Jiménez. Y Soto Jiménez me dijo: No, eso es verdad. Y, y le creo porque Soto Jiménez es un hombre demasiado preparado. Uh -huh. Pero dijo: Es la situación más crítica de la historia. De la historia. Y eso que toca a Mario ahora, que trae eso a colación brillantemente, hay que verlo desde un punto de vista. Porque yo te voy a decir algo: ellos no tienen ejército, pero tienen bandas que tienen años y años disparando y están entrenados. Ya lo demostraron con drones. Uh -huh. Tienen preparación militar. Ustedes no vieron la marcha que hizo eh, Barbecue, trotando como un militar. Tú no estás hablando con unos improvisados. Tú no ves que eh, esa, esas organizaciones tienen hasta asesores. Pero recuerden a Alcris, el que mataron en City Soler, que era uno de los mayores profesores de matemática de Haití, uno de los tipos más brillantes. Y lo utilizaba toda esa inteligencia para el crimen. Él era el que le hacía el panegir, eh, le escribía los discursos a Barbecue. Ajá. Claro, ustedes recuerdan Oye. cuando matan a Jovenel Moïse. Uh -huh. Eso me acordó. ¿Tú sabes qué me acordó eso? Que ahí es que entonces sale Barbecue con ese poder. Ustedes recuerdan la, la, la guerra antigua que tenía eh, Trotsky contra Stalin. Contra Stalin, sí, claro. Trotsky era el brillante y Stalin era. El, el ellos, político. Exacto. El político. Y él le retaba mucha importancia a Stalin. Y todo, Trotsky, Trotsky. ¿Qué hizo Stalin? Stalin fue, oh. no cogió eh, eh, cargos gubernamentales, se quedó secretario general del partido y yo la inteligencia del bruto. Entonces, Stalin cuando. Stalin el más brillante de esos tipos. Cuando muere Lenin, si un ejemplo es, es mañana que van a hacer el entierro, él le dijo, no, es la otra semana Trotsky, Trotsky uh -huh. se fue con el amague. ¿Y quién fue que hizo el panegírico? Stalin detrás eh, eh, con la con la tumba de Lenin ahí. ¿Quién queda posicionado como líder? No, el líder es Stalin Automática y realizó ahí. una purga Histórica. histórica, eso pasó con Barbecue ¿Qué pasa con Barbecue? Que cuando muere Jovenel Mois, Él le hace un panegérico Ustedes pueden buscar las imágenes Que incluso sale, sale en cuadro Jovenel Mois, él sale bien vestido Blanco, como que uh -huh. se hubiera ido Por una, una, una toma de posesión O una uh -huh. juramentación, el tipo sale vestido en blanco Y manda esa señal Por eso es que yo digo que Barbecue no es un improvisado no, no, yo me iría más lejos. Para mí, él tiene asesores internacionales con interés en Haití. Puede ser también que, que lo tenga. Tan, que lo están dirigiendo políticamente. Sí, sí, porque ya se ha visto en otros países. Miren el, el caso de Noriega. ¿Qué, ¿Quién era Noriega? Un aliado circunstancial de los Estados Unidos. Y cayó, pero era un, un aliado circunstancial en un no, momento. Y no, entrenado, y entrenado en el plan Cóndor estadounidense. Claro. De hecho, se habla de tu nivel de implicación en la, en la, en la muerte de Omar Torrijos, el mismo Omar Torrijos, ¿no? el presidente panameño que se oponía a los intereses estadounidenses. Y ya tú sabes lo que eso implica. Yo quiero preguntarte algo antes que se me escape, Ariel. ¿Y cuál es el papel de uno que fue entrevistado por CNN? Que me parece como que cuál es el interés de Estados Unidos en entrevistar a un jefe pandillero como el Vitellón Inosan que él es de Locracie varie sí. Que tú dices, pero ¿por qué un canal estadounidense aliado al poder? Porque claro, CNN claro. es un canal demócrata, uh -huh. demócrata. Entrevista al jefe de Locracie Barier que se comprobó fue. De lo que ayudó a repatriar los cuerpos de la hija del, del congresista senador. estadounidense, sí. del senador sí. estadounidense. Sí. O sea, ¿cuál es ese interés? Un hombre que, incluso en República Dominicana, en un aeropuerto dominicano, había un, gran, un letrero grandísimo del FBI ofreciendo dos millones de dólares por él y sale en CNN. Pues esto puede decir algo, puede tener el perfil también de un líder. Y cuando ya tú tienes dos. Do, ¿Cómo te digo? Tú no puedes meter no, todos no, los sí. huevos en una canasta. No todo puedes centrarse en barbecue, porque déjame decirte que ya están cerca, o de agarrarlo o de matarlo también. A, 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 barbecue. a barbecue. Incluso eh, mataron a Ibenson a Benoit. Eh, no, lo agarraron preso. Estoy dando el dato aquí uh -huh. de primicia. Ibenson Benoit, que él era de Delmas 36. Era uno de los brazos derechos de barbecue ahí lo agarraron, la información salió, salió, la pueden buscar uh -huh. y este hombre se dedicaba al robo de camiones, o sea cada quien tiene una especialidad dentro de esas organizaciones, o sea que pueden estar detrás para dar un ejemplo con barbecue pero puede resurgir él que tiene mucha fuerza él también porque no estamos hablando... ¿Tuviste el manejo de las entrevistas? No, no, el tipo, el tipo habla con una parsimonia, Ariel, que da miedo. Eso, eso nosotros habíamos analizado hace un tiempo aquí. Ese tipo da miedo. Y cómo habla, es un tipo que tiene página para la izquierda también. Esa gente uh -huh. está tan pulidos para que tengan una idea. Que ellos no atentan contra la prensa internacional. Para que tenga una idea. Tú le puedes dar caña, y caña, aliada. caña, caña, caña. Tú sabes lo que él termina diciendo. Uh -huh. Yo quiero que la quinta pata me entreviste. Porque tú vas a un canal que, como lo ataca, todo el mundo va a ver lo que él va a decir. O sea, ellos, ellos tienen un concepto de comunicación sí. muy abierto. Así como tú ves, los haitianos. Tú no ves que Barbecue invita medios de comunicación internacional y le da un tour y nadie le puede poner un dedo. Medios que lo atacan a él y que le han dicho pandillero, que le han dicho criminal y él le da la entrevista, sí. porque es que ellos tienen otro concepto de comunicación. Esta gente está muy actualizada. No estamos hablando de gente de gente improvisada, en, en, de, de simple banda, porque es que la gente lo ha estructurado como simple banda. Y esta, esta gente no son bandas, son estructuras ya sólidas en Haití. Ariel, se ha hablado mucho de la influencia de la familia Clinton en Haití. ¿Qué, qué se sabe sobre la posición ahora de ellos? Sí, todavía ah. siguen teniendo influencia, porque mm. incluso el primer ministro Gary Corniel es de esa línea. Claro, trabajó para la fundación de ellos. Sí, el mismo Leslie Voltaire, que es un gran intelectual, o sea, no se le puede quitar el mérito, una gente demasiado preparada, que también. Es de lo ideólogo de, de, de formar el Consejo de Transición, el famoso Consejo de Transición de Haití, es también de la línea de los Clinton. O sea, ya tienen su influencia ahí dentro del de poder político ahora que se ve como institucional. Porque tú, yo no sé si ustedes se han fijado, que han traído algunos personajes eh, que estaban, un ejemplo, Normil Remú que es el jefe de la policía de Haití, uh -huh. el actual jefe de la policía de Haití. Él había sido jefe de la policía en el tiempo de Jovenel Mois uh -huh. y luego lo quitan. Este tipo trabaja y este tipo persigue delincuentes de verdad, pero no, se no, no tenía el apoyo en ese momento. No tenía el apoyo en ese momento, entonces por él entra León Charles, que León Charle ahora uh -huh. es un tipo que ha atacado a República Dominicana indirectamente porque él es embajador ante la OEA de Haití. No sé si ha salido del cargo, porque tú sabes que hay una nueva administración ahora. Sí. Y, y, y están sacando lo, los anteriores. Ustedes vieron que un ejemplo juramentaron al nuevo jefe de las Fuerzas Armadas, a Delvi Greciel, que ese hombre no juega. No juega. Incluso ya se convocó a más de 8 mil jóvenes a pertenecer al ejército, porque Haití no tiene ejército. Y con lo que decía Mario ahorita. Para, para entrar ahí y terminar de, de dar la respuesta, nosotros sí tenemos que estar en alerta. O nos va a agarrar asando batata como Ama agarró a, a Israel. Sí, que es la sí. frontera más protegida sí, del sí. mundo. No, yo te iba, yo te iba a agregar, sí. cuando se hablaba del tema de las armas, lo que yo he conocido históricamente sí. es que los dominicanos compran armas ilegales en Haití. No, al revés Exacto. O sea, que esa storytelling de que nosotros somos la vía Para que entren las armas, Haití yo no me la creo Esa yo no me la creo tampoco por ese lado Porque siempre Y más el que ha vivido en, en barrio de la capital Normal, claro. sabe que la gente Yo tengo un problema con Mario Yo digo, vamos a hablar claro sí. Yo voy a buscar un ya a Haití ya. Eso Oye, es. Y tú vas allá Y tú compras un es saco de batata Y compras dos ilegales Es par de tres Sí, pero o el o sea, problema es la tecnología de esas armas no. Ese millón, ese, eso que denuncia. El es arma de última generación que tú compras en mm, ti, ilegal. Bueno, Glow, bueno. Glow en, en 50 mil pesos, te cuesta 300 mil pesos aquí en el mercado. Ahora, eh, lo, lo especial, de. ¿eh? Ahora, ¿Eh? pero para, pero para ibanar esto, lo que, lo que dice mm. Mario y lo que, dice, y lo que tú dices, que tienen. Oye, porque uno, uno es eh, profundizando que está este tema. Sí. Un ejemplo, lo que dice Mario. Tienes razón, siempre se ha vendido alma de allá para, sí, acá, para acá, no sí. de aquí para allá. Uh -huh. Y también puede existir la posibilidad de, según Petro, se perdió un millón de armas, fueron allá, y estas también son vendidas para acá. Exacto. Ahora, aquí nosotros no somos productores de armas, no tenemos, no tenemos ese tipo de armamento. Y ahí es que también nos estamos descuidando, que Haití no tiene ejército, pero tiene gente, como repito, preparada para la misión. Sí. Cualquier tiroteo, esa gente sabe tirar, porque que se han mantenido dos, más de dos. Luego de la muerte de Jovenel Moy eso se ha vuelto una carnicería. No, no, y, Tú estás y, hablando y, y, más de 200 mil personas desplazadas. Y, y por peligrosamente, la violencia. en las últimas décadas, nunca estaban organizados y unificados en un solo tema. Nunca la banda había entrado como ahora, a una. Claro. Si ese loco de WQ. Le dice, espérate, que Dominicana está apoyando a los kenianos, vamos a cogernos esta frontera. No, y, es un y te voy a decir Hoy algo, peligro, y a, nivel y, a nivel, y hay un símbolo que está uniendo a los haitianos en contra de República Dominicana también. Eh, recientemente se celebró el primer aniversario de la construcción del canal aquel. Oh, ¿no? El canal sí. del otro lado del masacre. Sí. Y, y, y también es, eh, realizaron un festival, un festival musical. Con odas, canciones dedicadas a ese canal. Mira. Eso, y eso lo estaba anunciando desde hace días Le List, el principal periódico haitiano, sí. que siempre, históricamente, ha tenido una línea contra República Dominicana. Una línea clara. Sí. ¿Tuviste la noticia del agrimensor que fue arrestado en la frontera? ¿Tú lo viste la noticia? Sí, sí. sí. Tú sabes que, es que la policía arrestó a ese hombre. En territorio dominicano. Uh -huh. pero, y oye lo peligroso de eso, y yo quiero que tú me des tu análisis de eso, que yo tengo mi interpretación, pero como tú tienes más ducho en el tema, mira, el agrimensor estaba midiendo, trabajando ahí. No se sabe quién lo mandó, ¿verdad? Y lo atrapan policías haitianos. Sí. Se sabe que la construcción del muro se dejó un espacio. Antes del muro y después del muro, para sí. la carretera posterior. Sí. El área donde estaba el, 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 el agrimensor no excedía a los pilotillos, uh -huh. que, sí. estaban, que es el límite de la frontera. Uh -huh. Lo agarró en territorio do dominicano. Y lo peligroso para mí no es eso. O sea, ellos tuvieron la frente de eso, sino que la policía indiana lo atrapa, ¿verdad? De aquí bajó un general dominicano a hablar con ellos. Los haitianos vinieron con un traductor de creola español y nosotros no fuimos con un traductor. O sea que estaba el general ahí improvisando. Y para colmo, en el video se ve cuando el general reconoce entre las autoridades haitianas que supuestamente el señor estaba invadiendo espacio dominicano. O sea que para los militares en la frontera, ese territorio es haitiano. Sí. ¿Me entiendes? Y para ellos los haitianos, ese territorio de ellos, más para acá, de los pilotes que delimitan la frontera. Ya ¿Es una bomba de tiempo? Es eh, donde voy. O Entonces, sea, ¿tú no ves eso como una provocación? Es una provocación. De Haití hacia, hacia las autoridades hacia claro, la americanas. Claro, incluso eso que tú dices, yo lo voy a ganar con otra cosa. ¿Y tú sabes quiénes fue que agarraron a, a ese agrimensor? No fue el simple policía haitiano. Fue el grupo del BESAP de okay. Haití. El, el BESAP es un grupo que se dedicaba a la protección del medio ambiente de Haití. Y estos se cruzaron. ¿Ustedes recuerdan? Ahora que. que Mario explica eso y que tú habías dicho en la, en la frontera con el tema del canal, porque eso uh -huh. se ha tomado como un tema político en Haití. Uh -huh, todo uh -huh. el que tiene que, todo el que quiere tener repercusión política. El que canal. Uh -huh. Fue Guy canal. fue ahora Gary Cordiel, había ido Ariel Henry, uh -huh. pero había ido el Besap. Ustedes recuerdan unos militares negros fuertes. Sí, que fueron a proteger la construcción. Que fueron a proteger la construcción. Uh -huh, uh -huh. Militares bien armados con casco, uh -huh. con chaleco. Que esa vez, en un, en un comentario, yo le hice un comentario y, y humildemente él lo, él lo acogió. Porque no voy a decir que no es eh, el general Onofre cuando era jefe del ejército. Que yo dije, pero ven acá, yo veo estos tipos armados con todo y los de aquí no tienen chaleco. Los de aquí no tienen... Porque estos tipos tienen armas cortas también. Ajá. Uh -huh. Ellos te pueden disparar de, de, de lejos, pero de cerca. Eseca para también. que tú no le manipule el arma, te dan. Uh -huh. Porque tienen eh, armas de acción corta. Sí, exacto. Son inteligentes, pues no te creas que son brutos. Tienen la corta ahí y la larga de este lado. Claro. Están preparados para los dos. Y mira, coincidencialmente, ¿quién agarra el lágrima sol? El grupo del BESAP de Haití, que eso hay que ponerle atención. Y eso que dice Mario, no lo vamos a ver de una manera alarmista ni, a, ni amarillista. Ahí va a pasar un problema, Claro que sí. Ahí va a pasar un problema porque ellos han creado la narrativa. Ellos quieren crear una narrativa de que aquí se va a matar. Ustedes no recuerdan, señores, eh, un haitiano una vez desafiando a todos los guardias dominicanos y, y salió otro grupo amagando con piedra. Uh -huh. A ver si un que gracias a Dios, un guardia de estos no, no le dio a uno que, que, que requintó. Un balazo. Gracias. Era... gracias digo que no era yo. Le voy a dar 14 tiros a cada uno. Entonces, ¿tú sabes qué pasa, Mario? Que si le da un tiro ante la comunidad internacional, ¿quién está abusando? Nosotros. Nosotros siempre vamos a abusar, siempre vamos a perder. Yo tengo la misma reputación. Yo, por suerte, yo, yo soy militar. Yo 14 tiros a cada uno. Sí, porque hay que defenderte Defende para que la muerte llegue a la casa. No, porque tú estás viendo ya es una insubordinación a las autoridades. Porque una cosa que usted se revele pacíficamente ahora, usted tiene un militar llamando a la acción que está armado y usted va a dar una carrera a mí con dos piedras y yo armado. Pero tú Al sabes, ¿tú no sabes dónde está la bomba de tiempo? Donde tú dices que ahí no hay algo definido, claro, que las autoridades dominicanas tienen que hablar de eso y profundizar. Porque ahí va a haber. Un momento que va a haber varios BESAP y va a haber varios soldados dominicanos. Fácilmente un problema ahí. Uh -huh. Y ellos están que... organizados y nosotros no. Porque tenemos, tenemos ejército, pero como te decía ahorita lo del video, que te lo planteé, el general aparentemente estando en la frontera desconoce realmente los límites. Exactamente. No, no contaba con un personal de inteligencia que traduzca. Si le llega un video, si le llega un audio, no saben lo que están diciendo. Mientras ellos andan con traductores. Y, ellos, y ellos manejan bien el idioma también. Para, para, eso, eso, porque por, eso no nada. es la ventaja de los haitianos. Ellos sí. saben lo que tú hablas, pero tú no sabes lo que tú hablas. Así es que ellos hablan, correcto. Y aquí hay un caldo de cultivo grandísimo. Porque yo no voy a decir una cifra exacta. Porque la, la cosa es tan preocupante es que no hay una cifra exacta. Y es grande. De los haitianos ilegales que hay en el país. Pero estos esto son caldos de, caldo de Cultivo. Mira lo que pasó en Santiago. Sí, y un miembro de los 400 Mabosos, ¿eh? Sí. De esa red criminal según que la, se vestían de militar de policía. Para, y, vamos, para acá. Y, vamos, y vamos a hacerlo más fuerte según la autoridad dominicana. Según que, la autoridad. Que no estamos inventando. Imagínate esta gente ahora, como tienen WhatsApp, como tienen acceso a internet, de aquel lado tan interconectado. Entonces, eso hay que darle seguimiento. Se si hablaba de que esta gente robaban camiones. Uh -huh, uh -huh. Aquí en territorio dominicano. Operando en Santiago. ¿Eh? La segunda ciudad más importante del país y el principal, el, la, 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 digamos, la región más productiva. Y eso hay que ponerle atención, eso es seguridad nacional. Así Estamos bien. hablando de gente que cuando viene a ver aquí, quizás hayan algunos haitianos que no tengan eso tampoco, porque no todos son malos, uh -huh. pero quizás hayan algunos cuantos y te arman aquí, aquí, una estructura de maguoso, estando allá. Mi madre. Porque aquí hay más, hay más de 2 millones de, 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 de ilegales Nadie ha dado una cifra exacta Tú ves, eso que él dice ahora es clave Y eso es verdad Y ellos están gozando para acá con un grupo de ilegales Con una necesidad común en Haití sí. que están aquí. Tú no sabes que ellos están organizando directamente aquí Directo. Comiendo y entrenándolo aquí Ahí, más. Más. Bueno, señores, este tema de Haití va para, la, va para mucho y yo creo que vamos a tener que hacer otra parte con Ariel Lara de Visión RDN al respecto. La quinta pata, eh, Ariel Lara con nosotros, José Maracayo, eh, Mario Herrera, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo, compartir y recuerda, para el Gran Santo Domingo estamos por WIN TV o Canal 503 de nuestro hermano Rafael Martínez, Siembra TV. De 1 a 2 de la tarde, de 8 a 9 de la noche, la retransmisión y también nos vemos en los principales canales de cable del Cibao Central.